Good morning, Fer, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, gracias. Se conectó Jocelyn también. Falta Carlos, Leo y Daniel. Voy a compartir pantalla por lo mientras. Chicos, conéctense a Zoom, por favor. Ya está Daniel. ¿Quién más? Jocelyn, que no se puede conectar. ¿Ya puedes ver la pantalla, Fer? Sí, es el pizarrón, ¿no? Ajá. La pizarra, sí. Ajá. Entonces, ¿qué tema es el primer... ¿Cuál es el primer tema de gramática, Fer? Vamos a hacer oraciones de un tema y en la siguiente hora de otro. ¿Y qué dudas tienen, vale? Del primer tema fue el primer condicional. Ok, primer condicional. ¿Me puedes decir la estructura, Fer, del primer condicional? Sí, voy a esperar. Ajá. Daniel, ¿puedes escucharme? Sí. Ok. Sí. A ver, es if. Ajá. Más sujeto. If. Ajá. Más subject. Sujeto. Ajá. Más presente simple. Voy, déjame aceptar a Jocelyn. Subject. Ajá. El verbo en presente simple, ¿verdad? Más sujeto verbo. Otra vez. Más coma, ¿no es este, Fer? Coma, ajá. Ajá, ahora sí. De nuevo, nombre personal o subject. Ajá, ¿qué más? Más will. Ajá, auxiliar will. Más infinitive. Déjame alargar este. Ajá. Verbo en infinitivo. ¿Y qué más, Fer? El complemento de la oración. Exactamente, complemento, ¿verdad? Complemento. Ahí está. Entonces, Daniel, Jocelyn, Carlos, si ya tienen esta fórmula o no la tienen, sería bueno que la apuntaran porque esta les va a servir para el examen. En el examen, chicos, las oraciones van a venir revueltas. Les van a poner oraciones de primer y segundo condicional. Tienen que leer bien la oración para que escojan la respuesta correcta. Van a escoger el auxiliar y el verbo. Entonces, ahí en la oración ustedes se van a dar cuenta si está hablando de primer condicional o de segundo condicional y van a escoger así la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, a ver, Fer, una oración para Carlos. Una oración utilizando primer condicional para Carlos. ¿Qué se te ocurre, Fer? No sé. Si viajo en... si viajo en metro, yo estaré
temprano en la escuela. Si viajo en metro, estaré temprano en la escuela. A ver, ese es una oración de primer condicional. Si viajo en metro, estaré temprano en la escuela. A ver, Carlos Rivera, ¿cómo te quedaría esa oración? Voy, profe. Ajá. Nada más ves siguiendo la estructura que tienes arriba y ya solita te va saliendo la oración, Carlos. Ay, ya me la borró. Primero te pide if, ¿verdad? Ahí está. Después, ¿quién? Be should wise. ¿Cómo? Be. No. Si yo, ¿cuál sería yo? ¿Cómo se dice yo, Carlos? En los pronombres personales, el primero de la lista. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. ¿Cuál es? Yo. ¿Cuál? ¿Cómo era la oración? Si yo viajo en metro. Ajá. Estaré temprano en la escuela. Pero primero ya pusiste sí, que es if. Después te falta yo. ¿Cómo se dice yo, Carlos? I. Exactamente. If I. Más. Ahora sí, viajo. ¿Otra vez? Ajá. Verbos que ya no sabíamos desde el curso pasado, ¿verdad? If I travel, ahora para decir en metro, se dice en, by, ¿ok? By. ¿Cómo se diría subway? Metro. Oh, subway, correcto. Subway, ajá. Subway, metro. O también puede ser underground. En las lecturas creo que maneja underground. También se puede entender como metro, ¿no? If I travel, hasta pueden poner incluso en tren, train. Pero ahí está correcto. If I travel by underground, coma, ¿qué más? ¿Quién otra vez, Carlos? Estaré temprano en la escuela, ¿va? Ajá. Otra vez, yo, sujeto. ¿Quién? Uh-huh. ¿Y? Después, ¿qué más nos pide? Aquí, mira, si vas siguiendo aquí la reglita, ¿qué auxiliar te está pidiendo aquí? Will. Ajá, exactamente, I will. Ahora, el verbo en infinitivo, estar, el verbo cero estar, ¿cuál es? Que todo el mundo lo conocemos, Carlos. ¿Cuál es el verbo cero? Charlie. No, pero ese es temprano, pero te falta antes el verbo estar. ¿El verbo cero estar cuál es? Was o were. Pero en presente, Fer, el verbo to be, ¿cuál es? Ya les dije. To be. Exacto, be. I will be, nada más. I will be. Ahora sí dijiste early, ¿no? Ajá. I will be early, ajá. ¿Cómo se dice en la escuela? ¿Con qué preposición es la correcta para decir en la escuela? Vimos tres preposiciones. Exactamente, at school. Les iba a decir, vimos at, in y on. Y at es la correcta para decir en la escuela. Ahora, Carlos, piensa en una oración para Daniel, por favor. Así como esta, utilizando presente, if y auxiliar will, futuro. ¿Cuál sería? No sé. Acuérdate. Dígala. Ok, a ver. Daniel, tu oración será si Marco trabaja en la ciudad, no estará en la fiesta. Si Marco, mayúscula, Marco, que es nombre propio. Si Marco trabaja en la ciudad,
no estará en la fiesta hoy. ¿Cómo quedaría esa oración, Daniel? Con if, ¿no? Al principio. Ajá, if. Exacto. Ve siguiendo la gramática ahí. If. Marco. Ajá. Sí se pasa así, ¿no, Marco? No. Sí, sí pasa igual. No, if Marco. Trabaja. ¿Cómo se le trabaja, profe? Work, no. Ajá, es que bien. Es... Work. Work. Pero como estamos hablando de he, okay, she, ¿qué le agregamos al verbo en presente simple? ¿Una qué? He, she. Ajá, exactamente, una S. Bien, Daniel. If Marco works en la ciudad. In the city. Ajá. No está en la fiesta hoy. Ajá. Bien. ¿Cómo se dice él? He. No. Ajá. No, no. He. Sí. Está bien. Sí, es he. Él. Okay. Acuérdate, el auxiliar positivo para futuro es will. Pero ¿cuál era el negativo, Daniel? Who, no. ¿Cuál? Who. Go. Always. Ajá, no, es incorrecto. El presente, el positivo, perdón, de futuro, el positivo para futuro, el auxiliar es will, pero para la negativo, para el negativo no es will, es otro. ¿Cuál sería? ¿Alguien que le ayude a Daniel? Want. Exactamente, want. Daniel, grábatelo. Want es el negativo de will, para que en el examen lo tengas correcto. Will positivo, won't negativo, ¿ok? He, okay, won't, ahí dice él no que. Ahora te falta el verbo ser o estar como la de arriba, la oración de arriba. Be. Ajá. En la fiesta. At the party. Ajá. At the party. ¿Cómo la lees completa, Daniel? Falta hoy. Ah, sí, falta hoy. Today. Today, exacto. Today. Today. ¿Cómo la lees completa, Daniel? If Marco in the city, he won't be at party today. Oh, te comiste el de trabaja. If Marco, ¿qué? Works. Ah, okay. Ajá. Ahí está. If Marco works in the city, he won't be at the party today. Ok, vamos con una oración, Daniel, para Jocelyn. Que sea así, en presente. Si tal persona hace esto, no estará, no comerá, no hará esto. Si voy a la escuela mañana. Ajá. Si voy, no podría ir a la fiesta. A la escuela mañana. ¿No podré qué? Ir a la fiesta, no, pero ya lo dijo. Y fiesta ya, otra. No podré que. No podré ir, no. Bueno, sí puede ser, no podré ir, pero ¿a dónde? Ah, no sé, ya no se me fue la idea. ¿Ya no se te ocurre otra cosa? No iré, no, vamos a ponerle no iré. A jugar fútbol. Ok, ¿para quién dijimos? Para Jocelyn, ¿verdad? A ver, Jocelyn, ¿me escuchas? Can you hear me, Jocelyn? Sí. Ok, ¿cómo te quedaría esta oración? Siguiendo el cuadro de... El... Sí. Ajá. ¿Cuál nos pide primero, Jos? Igo. If, ajá, if. Y luego la persona de la que estamos hablando, bueno, ¿quién? ¿Quién es yo? Sería Goto. Ajá, pero ¿quién, Jocelyn? Dice, si yo voy a la escuela, te falta yo. ¿Cuál es yo?
En las oraciones de arriba lo tienes. ¿Cómo se dice yo? Voy a compartir pantalla de nuevo porque me sacó de la reunión. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Creo que va a volver a empezar a fallar el internet porque ya me quiere sacar de nuevo esta cosa. Si yo voy a leer, ¿cómo era? La oración, que se me fue la onda. ¿Cómo era? Si mañana voy a la escuela, no iré a jugar fútbol, algo así. Sí, así era. Sí. No jugaré fútbol, ¿verdad? No jugaré. No iré a jugar. No iré. Ah, sí, no iré a jugar. No iré a jugar fútbol. Ahora sí, Jocelyn. ¿No te acuerdas del pronombre personal yo, Jocelyn? Alguien ayúdale a Jocelyn. ¿Cómo es si yo? Ay. Ajá, exactamente, Jocelyn. Ese era el tan sencillo ese que te faltaba. Más, Jocelyn. Short. Sí, if I, ahí está, ibas. Si mañana voy, ¿era si mañana? Hey, Stefer. Y no la... Si mañana voy a la... Sí, okay, se la dijo. Vamos a ponerle aquí al revés porque si no nos vamos a confundir. Dice, si yo voy a la escuela mañana, no iré a jugar fútbol. Entonces ahí está, Jocelyn. If I, si yo voy, el verbo ir, Jocelyn. El verbo ir, Jocelyn. Ya lo habías dicho hace rato. Go to. Go, muy bien. Go to. Ajá. Go to. La escuela. Chol. The school, no es chol. School. Ok, escuela, school. If I go to the school, ¿cómo es mañana, Jocelyn? ¿Cómo se dice mañana? How do you say mañana? Tomorrow. Ajá. Ahí está. If I go to the school tomorrow, coma, ¿quién otra vez yo? ¿Cómo se dice yo? Ya lo tienes en la primera parte de la oración, ya lo tienes después del if. Es I. Ajá. Luego te pide auxiliar. Auxiliar negativo de futuro. ¿Cuál era? Lo acabamos de decir hace rato. Si el positivo es will, el negativo, ¿cuál es, Jocelyn? Alguien que le ayude a Jocelyn. What? Want, Daniel, muy bien. Want. If I go to the school tomorrow, I want. Ahora el verbo, el del verbo ir de nuevo, Jocelyn, ¿cuál era? Creo que ya se fue Jocelyn, ya no me escuchó. ¿Sí me escuchas, Dios? Sí, sería not. Ya está el want, es el negativo, ya no necesitas el not. Nada más te falta el verbo ir.
Ayúdenle a Dios, porfa, chicos. Daniel, ayúdale a Dios. Es go. Go, exactamente, go. Ahí dice negativo, yo no iré a jugar fútbol. I won't go. Ah, es tú y jugar, chicos, ¿cómo se dice jugar? Play. Play, ajá. Y fútbol, ahí está, fútbol, balompié o fútbol. Ya tenemos la oración completa. Vamos con, ¿ya estás conectado, Leo? Ya, profe, desde hace rato. Ok, ya hiciste oración tú, Fer, ¿verdad? No. ¿No has hecho? Ok, sí. Después de Leo sigues tú. A ver, Leo, tu oración en usando primer condicional. Acuérdate, la cláusula de if, verbo en presente simple, y la segunda cláusula después de la coma, auxiliar will, algún otro verbo modal más el verbo en infinitivo, ¿ok? Tu oración, sí, la vamos a hacer al revés. Será, no podré participar en la competencia si no entreno todos los días. No podré participar en la competencia, coma, si no entreno todos los días. Yeah. I will not. Ya lo acabo de decir, el negativo de Will, Leo. Y lo tienes arriba. I won. Exactamente. Pero ahí dice, no podré. I won't qué. I won't be up. I won't qué. I won't. Ah, te escucho cortado. Viable. Be able. I won't be able. ¿En serio? Ah, ya te escucho bien. Won't be able to participate. Participation. Es verbo en presente. Participate. Participation es participación. Participate. El verbo es participar. Participate. Ok. I won't be able to participate. No seré capaz de participar. ¿Cómo se dice en la competencia? Competition. Otro sinónimo de competition, que de otra forma de decir competencia, Leo. ¿Te acuerdas que la clase pasada vimos uno parecido? ¿O no? ¿Te acuerdas de match? Match. También es sinónimo de competencia. Entonces también vamos a dejar esa, que es la que utilizan en el libro en el que trabajamos. Entonces, I won't be able to participate in the match, coma, si no entreno todos los días. Ahora, ¿qué cláusula va? ¿Cuál es el sí? If I don't, si yo no entreno. ¿Cómo se dice entrenar? Train. Train, muy bien. Train. Ajá. Every day. Exactamente. Déjenme checar si el de entrenar está bien, porque se parece de tren. Déjenme corregir esta palabra. ¿Cómo la lees completa, Leo? I won't be able to participate. ¿Cómo se dice participate, profe? Participate. Okay. I won't be able to participate in the match if I don't train every day. Exactamente, every day, con E, every day. Sería, I won't be able to participate in the match if I don't train every day, ¿ok? A ver, le vas una oración para Fernanda, por favor. Ok, ¿en español o inglés? En español, Leo. En inglés y ya. Y ya se la haces, ¿no? No, era positivo o negativo. Sí. Como quieras, pero no te manches tampoco.
Sí, es train entrenar. Okay. A ver, Leo. Okay. Que no sea de yo. Ya utilizamos mucho el de yo. Alguien más. Que sea nosotros, si nosotros o ellos o ustedes, ¿cuál sería? Ahí voy, Y la puedes hacer al revés también, como yo te la puse a ti. Puedes poner en segundo lugar la cláusula de if y de la primera la principal. Podría ser. Ay, espérame. ¿No se te ocurre nada, Leo? No, más bien no sé cómo. ¿Cómo hacerla? Exacto. A ver, si la volteamos como la a la que te tocó a ti, primero la cláusula principal, puedes poner ellos deberían manejar, o de ellos deberían aprender a manejar, coma, si ellos viajan todos los fines de semana. Ellos deberían aprender a manejar si ellos manejan todos los fines de semana. ¿Ya la tienes, Fer? Creo que sí. A ver, déjala apunto para ver si para que la veas diciendo. Ellos deberían aprender a manejar, coma, si ellos conducen todos los fines de semana. Ahí está. Solamente está cambiada las cláusulas, pero el significado es el mismo. Es como si te dijera, si ellos conducen todos los fines de semana, ellos deberían aprender a manejar, Fer. Pero está al revés, solamente la tienes que cambiar y ya, te queda correcta. Sería Tay. Muy bien. Ajá. Ahí fíjate. ¿Cómo? Should. Ajá, should, exactamente, es lo que te iba a decir. Ahí ya no necesitamos el auxiliar will porque lo podemos cambiar por otro modal y el de consejo es should. Ajá, they should. ¿Qué más? Learn. Ajá. Learn, aprender. To drive. Ajá. To drive. Coma. Ajá. If. Exacto. Sí. ¿Quién es? They. Ajá. Ellos. Drive. Otra vez. Ajá, de nuevo, ¿verdad? Drive. Sí, es que no sé. Every. ¿Qué? Ajá, every day. Every son todos. Pero, bueno, every day son todos los días, Fer, pero ahí dije todos los fines de semana. ¿Cómo se dice fin de semana? Muy bien. Weekend. Exacto. Every Así weekend. Dijo. Every weekend y ya tiene la oración completa. ¿Quién no ha dicho oración? Ya dijo Carlos, ya dijo Daniel, Jocelyn. Creo que está conectado Eduardo o fue mi imaginación. A ver, déjenme checar. No, sí está. Sí está, ¿verdad? Ajá, a ver, Fer, una oración para Eduardo. ¿Qué se te ocurre, Fer? ¿No les aparece en su pantalla cuánto llevamos conectados, chicos? No, pero ¿para qué ver la hora cuánto tiempo llevamos? Ajá, exacto, para checar el tiempo. Ah, ya me apareció, me quedan 10 minutos. Ya me apareció. Ay.
¿No se les ocurre nada? Si no nos apuramos, perderemos el... Si no nos apuramos, perderemos ¿el qué? El autobús. Si no nos apuramos, coma, perderemos el autobús. A ver, Eduardo, ¿cómo te quedaría esa oración? If. Ajá, if, obviamente. ¿Quién es este? ¿Quién es Eduardo? Don't. ¿Cómo? Don't. No, pero te falta el pronombre de nosotros. Sí, nosotros. ¿If quién es? ¿Cómo se dice nosotros? We. Ajá, if we, don't, ahora sí es don't. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo se dice apurarse? Hurry. ¿Cómo? Hurry. Ajá. Se escribe hurry, se pronuncia hurry. Hurry, con O. If we don't hurry, si nosotros no nos apuramos, coma. ¿Quién es, Eduardo? We. Ajá. Nosotros. Ahora, ¿qué auxiliar te pide en positivo, perdón? ¿El auxiliar cuál? Will. Muy bien, will. Si nosotros no nos apuramos, nosotros, te falta el verbo perder. We will, ¿qué? Will miss. ¿Sí será ese adecuado? O pues, hay otro parecido a miss. A ver, chequen si se acuerdan de otro que no sea el de miss. ¿Cómo, Leo? Está luz, chicos. Luz es perder. Entonces, we will lose, perderemos. Y ya nada más completala, Eduardo, el autobús. Era luz. Ajá, exactamente. Luz, perder. Ese sí lo sabían ya, ¿verdad? Ya lo habíamos checado antes. Ya nada más el autobús, Eduardo. De bus. Ajá. De bus. Entonces, if we don't hurry, we will lose the bus, ¿ok? Y ya tenemos la otra oración correcta. Acaba de entrar Iván, vamos a hacer una oración para Iván antes de que cerremos esta sesión. Y ahorita abrimos una bien par. Difícil. A ver, Leo, una bien pónsela. Difícil. Ponla, Leo. ¡Ah! ¿Qué se te ocurre? Que se me ocurre como... Ya escuchaste varios ejemplos, a ver uno parecido. Que no hayamos utilizado ya el verbo. Nos quedan 6 minutos. Ah, pero ya utilizamos nosotros, ellos, ahora falta ustedes. A ver, si ustedes, ¿qué, Leo? Si ustedes no hacen ese examen, ¿van a reprobar o reprobarán? Reprobarán. Ajá. Si ustedes no hacen el examen, apúntala, Iván. O chécala aquí en la pantalla. Coma, reprobarán. A ver, Iván. A ver, es if. Ajá. If, you. Ajá, bien. Ustedes, if you. Don't. Ajá, porque es negativo. If you don't. Pick. ¿Cómo?
Make. Make, no. Es el otro take. Verbo de hacer. El de hacer la tarea, ¿cuál es? Take. Make, no. A ver, otro. ¿Cómo dirías presentar? No. Si ustedes no presentan. Dijo take. Take. Es que take es tomar. Y es si no hacen el examen. Dijo hacer cosas. Hacer. ¿Cómo se hace la tarea? Do. Ajá. No. De examen. Es que puedes poner, por eso te decía, porque ya pusimos don't, puedes poner present, presentar. Ah, ok. De examen. ¿Cómo se dice el examen, Iván? De examen, ¿no? Ajá, de examen, de exam o de test, ok, test. Ah, de test. Es un sinónimo de examen test. If you don't present the test, ¿qué más? ¿Quién es? Coma. Este. Igual you o como. Ajá, you. Hey. Ahora el auxiliar que nos pide en positivo. Will. Ajá. You will, ustedes, ya nomás nos falta el verbo. Fail. Fail. Se escribe fail, pero se pronuncia fail. ¿Ok? Fail. If you don't present the test, you will fail. Si ustedes no presentan el examen, ustedes reprobarán. Y ahí termina la oración. Voy a cerrar sesión porque me queda este... 2 minutos, chicos, y ya no nos va a dar tiempo de despedirnos. Ahorita, acuérdense, vamos a trabajar en WhatsApp 20 minutos y ahorita nos volvemos a conectar para la siguiente hora, ¿sale? Les vuelvo a mandar invitación, chicos. Ahorita nos vemos.